Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo, que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero, y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana. En criollo, un vulgar pata de bolsa. ¡Escorchamos otra luna! No te dije, ahí está, la luna descorchada. Déjate de joder, esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol. Ay, sí, no me queda ninguna duda. Carnavales eran los de antes. Prendí la radio. Ay, la radio. La radio, eso era. Momo Crónicas. El carnaval de la web. ¿Y estos quiénes son? Los cronistas de Momo. ¡Anda! Los colores de mi amor. Me enamoré del fútbol. Me enamoré por dos cosas. Por la pasión de mi padre y por la volea de Zidane. Hola, joven, ¿cómo estás? Yo era niño y lo viene bien cuando comentaba miembro con total solidez. El dólar subía y subía con avidez. Contra Farsa y Diablo Verde es el match. Jorge Valle la cagaba y se largaba a llorar mientras Jorge tiraba cohetes sobre Bagdad. Y mientras vamos recordando todo, los festivales, los festejos, todo. Vuelve la gana de crear un espectáculo y mostrar nuestra versión de cómo vemos el mundo. Prepararía una letra especial con que escuchaba en 2010, cuando la murga es la murga y no esta cosa que no entiendo. 30 genarios somos pocos ya, que está la biología circulando y acechando. La caetora sigue esperando, cédula en mano. Pensar que dije a los 22, si a los 30 sigo, por favor que alguien me mate. Y acá estoy, así esperando, cédula en mano. Cédula en mano. Muchachos, nos mudamos, ¿a dónde? ¡Con los ojos! Jackson, que es el corazón del cordonzo. En mi cuadra cabíamos café de autor. Yo vivo en un barrio de licenciados en ciencias sociales, birras nacionales, todo artesanal, mercado Ferrando, culto escaramuza, es de masa madre, la pizza con musa. Hoy vinimos para plantear nuestra queja, asumiendo lo que los hechos reflejan. Apartarnos del norte es nuestra tarea, como hicieron los de Malvino Corea. Para que nos
se confundan entre los dos lados de 18. Les contamos la diferencia entre cordón norte y cordón sojo. Te cruzas un latero con champión de resorte y estás fumando un bazoco, eso es el cordón norte. Si ves al mismo latero, pero con un palo rojo, cuidando un auto enchufado, es que estás en cordón sojo. Barrio gentrificado, la economía funciona. Un bicicletero de rata vende más que una boca de pasta. El alquiler de las casas, 30.000 el más barato. Miden 3 metros cuadrados y cagas en la piedra del gato. Ah, así es. Cada vez que digo que vivo en Córdoba, ¿qué pasa? Se confunden y piensan que vivo en el norte. ¡Afinen! De 18 para acá están los bares más bonitos que hay. De 18 para allá, techitos verdes y un hogar de lina. ¡Rematen! Y la trastienda nada más. Y especialistas en comunicación. Primero eran todos recanarios y se nos fueron convirtiendo en snob. Los de Durazno te pronuncian las S, perdieron el acento los de Tacuarembó. Yo me compré un laptop por Frugoni y de la nada es que el precio resubió. Ahora lo alquilo al precio de Manhattan. Así es la vida en el cordón sojo. Yo me compré una hectárea en La Valleja, planté una planta, así su precio así subió. Las vendí todas y el precio que no afloja. Eso no es cordón sojo, eso es cordón soja. Yo tenía un amigo de Florida que le gustaba el folclor, lo rural. Ahora cocina pan de masa sensitiva y vende birras en vidrio natural. Se abrió un barcito en Hugo Prato que se llama Mala y compra en Free Warehouse. Y te organiza eventos re diversos. Hoy por ejemplo hay una hermosa ya. Hoy por ejemplo hay terrible ya. Hoy por ejemplo hay bruta jodida ya.